Dio a Cristo para que muriera por mis pecados y yo pudiera llegar a ser hijo de Dios. Después, Dios me dio a Cristo para vivir en mí, para que yo pueda vivir como debe vivir un hijo de Dios. Ahora es tiempo para pensar qué le puedo yo dar a Dios. Si verdaderamente amo a Dios y aprecio todas las cosas grandes que ha hecho por mí, desearé darle a Él el regalo que más le agrada. ¿Cuál es el regalo que le puedo dar que agrade más a Dios? ¿Es el dinero? No, Dios no necesita mi dinero. ¿Es trabajar para Él? No, tampoco es eso. El regalo que agrada más a Dios es el regalo de mí mismo. Si yo verdaderamente amo a Dios con todo mi corazón, desearé darle el regalo que Él más desea. Es el mismo regalo que los creyentes de Macedonia le dieron a Dios. Segunda carta de Corintios, capítulo 8, versículo 5. A sí mismos se dieron primeramente al Señor. Cuando tú amas a alguien con todo tu corazón, te gusta mostrar su amor por él y le quieres dar el mejor regalo que le puedes dar. Te voy a contar una historia. Una niña de 13 años estaba escuchando atentamente mientras su pastor hablaba del amor de Dios por ella. Él le dijo que Dios le amaba tanto que le dio el mejor regalo que le podía dar Dios a su hijo. Él habló de que el Señor, Jesús, le amaba tanto que dio su vida voluntariamente en la cruz para morir por los pecados de ella. Esto conmovió profundamente el corazón de la niña. Ella amaba al Señor con todo su corazón y deseaba mostrar su amor por Él. Ella no tenía dinero, así que le parecía que no tenía nada que darle al Señor. Pensó en un regalo que agradaría a Dios mucho. Cuando el ujier pasó la cesta para la ofrenda, ella le dijo en voz baja: «Por favor, baje la cesta». Él la bajó y luego ella dijo: «Por favor, bájela más». El ujier la bajó más, cerca del suelo, pero de nuevo ella susurró: «Por favor, bájela hasta el suelo». Finalmente, cuando la cesta de la ofrenda quedó en el suelo, la niña se paró encima. Ella le estaba dando a Dios el mejor regalo que podía darle. Le estaba regalando al Señor su propio ser. El mejor regalo que le podemos dar al Señor es el regalo de nosotros mismos. Este es el regalo que el Señor aprecia más que cualquier otro. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Qué significa cuando yo me doy a mí mismo al Señor? Significa que estoy dando mi vida al Señor para hacer su voluntad, en lugar, obviamente, de la mía. Mi enemigo, Satanás, no desea que yo me dé a mí mismo al Señor. Él odia a Dios y me odia a mí. Quizás me diga: «No entregues tu vida al Señor. Si lo haces, Él te obligará a hacer cosas difíciles que tú no deseas hacer». Pero recuerda, Satanás es un mentiroso. Supongamos que un padre amable y amoroso tiene una hija pequeña que adora. La niña ama de la misma manera a su padre. Un día ella se sienta en las piernas de su padre y le dice: «Papá, tú eres tan bueno y tan sabio y sabes lo que es mejor para mí. Yo te amo tanto que deseo darme a mí misma a ti para que tú hagas conmigo lo que quieras». ¿Qué crees que el padre diría? ¿Acaso diría: «Qué bueno? ¿Eso es lo que estaba esperando que tú dijeras? Desde ahora en adelante nunca más podrás divertirte, no podrás salir a jugar, tendrás que comer cosas que no te agradan tres veces al día». ¿Diría eso un padre amoroso a la hija a quien adora? ¿No? ¿Nunca diría algo similar? ¿Diría algo así: «Hija preciosa, te amo con todo mi corazón y deseo solo lo que es mejor para ti, y mi gozo más grande es verte a ti contenta, satisfecha»? Así es nuestro Padre Celestial. Él ama a sus hijos y desea lo que es mejor para ellos. Él se goza al vernos felices y satisfechos. Ahora bien, ¿por qué debo darme a mí mismo al Señor? La razón por la que debo darme a mí mismo al Señor es porque le pertenezco. Primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis
sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No sois vuestros. No me pertenezco a mí mismo, pertenezco al que me compró, pertenezco a Jesús. ¿Cuál es el precio que Jesús pagó por mí? El precio es su propia sangre. No fue oro ni plata, sino algo mucho más precioso. Él dio su vida por mí. Derramó su sangre por mí en la cruz. La Biblia dice, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Yo era esclavo del pecado y de Satanás, pero Jesús me compró, me liberó de mis enemigos. Ahora pertenezco a Él. Ahora Él es mi dueño. Esto significa que debo obedecerle a Él. No importa lo que suceda, siempre voy a pertenecer a Jesús. La palabra de Dios dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos capítulo 14, versículo 8. Hay una gran diferencia entre ser dueño y poseer. Ser dueño significa que algo es mío, me pertenece. Poseer algo significa que puedo ocuparlo. Un hombre quería comprar una granja que estaba adjunta a la suya. ¿Cómo era la granja? No era bonita, más bien era horrible. Y el dueño vivía en otra ciudad y había rentado la granja por muchos años. Los inquilinos no habían cuidado la granja en absoluto. Permitían que otras personas echaran basura en el terreno. Había grandes surcos en los campos donde las lluvias se habían llevado la tierra fértil. Los campos estaban llenos de hierbas. Había serpientes venenosas. Vivían en algunas chozas descuidadas de la granja. ¿Por qué querría un hombre comprar una granja como esta? La quería comprar porque sabía que podía arreglarla. Sabía que podía hacer que fuera una granja hermosa y productiva. En su mente podía ver pastizales de tréboles. Podía ver un estanque o un lago lleno de peces. El dueño fijó un precio para la granja y el hombre hizo un trato con él. Sin embargo, el dueño le dijo que la granja estaba rentada para el resto del año. Podía comprarla ahora, pero tenía que esperar para tomar posesión hasta el final del año. El hombre pagó el precio de la granja al contado y recibió un título diciendo que la granja ahora le pertenece. Pasó algunos meses caminando por la propiedad, observando qué necesitaba hacer. Tenía muchos planes maravillosos para la granja, pero no podía hacer nada. Ni una sola cosa podía hacer. Él era el dueño de la granja, pero no tenía posesión. El primer día del nuevo año tomó posesión y empezó a trabajar para hacer que la granja fuera como él quería. Con el tiempo llegó a ser una de las granjas más hermosas y valiosas de la zona. Mi vida era como esa vieja granja. No era bonita. Pero Jesús me amaba así como era y pagó el precio completo para comprarme. Ese precio fue su propia vida. ¿Por qué hizo esto Jesús? Lo hizo porque quería hacer algo hermoso de mi vida. Y para hacer esto, no solo necesita ser dueño de mi vida, sino que debe poseerla. ¿Cuál fue mi papel en todo esto? Mi papel fue claro, sencillo. Fue darle al Señor Jesús la posesión de mi vida, que Él había comprado con su preciosa sangre. Primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La pregunta que quiero hacerte en este espacio de Escuela Bíblica, esta serie de vencedores, es... ¿Tiene el Señor posesión de tu vida? Tú sabes la respuesta. Tú sabes si tienes una relación personal con Dios. ¿Tiene el Señor posesión de tu vida? El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Él sabe lo que desea hacer con nuestra vida para hacerla hermosa, útil. Él desea llenarte con su vida, su gozo, su poder. Pero el Señor no puede hacer las cosas maravillosas que desea hacer hasta que tú no le des posesión de tu vida. Él nunca te obligará a hacerlo. Él desea que tú lo hagas porque lo amas y confías en Él.
Él desea escucharte decir algo como: Señor Jesús, gracias por amarme tanto que diste tu vida por mí. Ahora sé que te pertenezco a ti. Ahora por mi propia decisión y voluntad te entrego mi vida a ti para que tú hagas con ella lo que quieras hacer. ¿Qué es lo que hace que deseemos darnos a nosotros mismos al Señor? Otra pregunta. Sabemos que debemos darnos a nosotros mismos al Señor, pero ¿qué nos hace desear hacerlo? El amor de Cristo. La Biblia dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 14. Cuando nos damos cuenta de lo que Él hizo por nosotros y de cuánto nos ama, deseamos darnos a nosotros mismos a Cristo. Tú serás bendecido al dar tu vida al Señor. Dios te está pidiendo que le des tu vida a Él. No hay un sustituto para esto. El estudio de la Biblia, la oración, decirles a otro de Cristo, asistir a la iglesia, hacer obras cristianas, todas estas cosas son buenas, pero no pueden tomar el lugar de dar tu vida al Señor. Un día tú y yo nos presentaremos delante del Señor Jesús para ser juzgados por lo que hemos hecho en nuestras vidas después de ser salvos. Sería maravilloso escuchar al Señor decir: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si he confiado en el Señor Jesús como mi Salvador, mi vida le pertenece a Él. La pregunta no es, ¿le pertenezco al Señor Jesús? Esa no es la pregunta. Más bien es, ¿le he dado mi vida al Señor Jesús? Ya que de por sí, si le pertenezco a Él, le tengo que dar mi vida al Señor Jesús por completo. Señor Jesús, deseo que tú puedas hacer todo lo que has planeado para mi vida. Sé que te pertenezco a ti. Ahora, por mi propia decisión y con mi voluntad, te doy mi vida de la mejor manera que yo sé. Te pido que me ayudes a vivir una vida de amor, de servicio para ti, para que no tenga vergüenza en ese día que me presente cara a cara ante ti. ¿Has hecho esta oración? Qué importante que nuestra vida esté junto al Padre. Qué importante es que cada día podamos entregarnos al Padre. Le pertenecemos a Él. Ahora decidimos si queremos que Él posea nuestra vida. La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Nos entregaremos al Señor?